Hola, soy Sandra Mimbela Castillo del Centro de Tajamar y en este video tutorial voy a explicar cómo realizar un CRUD utilizando SQL Lite en Xamarin. Vale, primero vamos a crearnos un proyecto cross-platform de Mobile App Xamarin Form, que le voy a llamar proyecto SQL Lite. Ahora que se ha creado el proyecto, vamos a instalar el NuGet sobre la solución SQL Lite-Net PCL. A continuación, vamos a crearnos la carpeta Dependencies y una interface que lo vamos a llamar IDatabase, que nos devolverá la conexión a una plataforma o a otra. Lo ponemos como público y realizamos el Get Connection. Ahora haremos el servicio de dependencias. Sobre el proyecto de Android y de iOS, crearemos una clase llamada SQL Lite Client. Aquí estoy creando la clase para Android. Y aquí estoy creando la clase para iOS. Voy a empezar con la de Android, lo voy a poner pública y va a heredar de IDatabase, la interfaz que hemos creado antes. Hacemos el using. E implementamos. Ahora, sobre el namespace, vamos a escribir lo que es el ensamblaje. Ahora hacemos los respectivos using, entonces Droid y dependency. Hacemos el using a Xamarin Forms. Ahora nos vamos al SQL Lite Client de Android y hacemos lo mismo, pero con el código de Android. Perdón, con el código de iOS. Aquí vemos el código de iOS, heredamos de la interface, hacemos el using y lo mismo. Aquí en SQL Lite Client hacemos el using a iOS y en la dependency sobre Xamarin Forms. A continuación he creado una carpeta que se llama Models, donde he creado una clase, como vemos aquí, que se va a llamar raza, porque mi aplicación va a ser un insertar, modificar y eliminar sobre razas de perros con sus características y tal. Entonces, como nos hemos instalado el SQL Lite NuGet, pues hacemos los using a SQL Lite. El código lo pongo como primary key, como veréis aquí está en el código, nombre y características. A continuación he creado la carpeta repository con la clase repository razas. Todas las acciones se realizan a través de la conexión SQL Connection. Indicamos en el constructor de dónde sacará dicha conexión, Android e iOS, y lo recuperará de una manera distinta. Internamente leerá si estás en Android o en iOS. Y eso lo hará con el, como vemos aquí, a ver si lo pongo esto un poco más grande, con el Dependency Service, con toda esta línea de aquí. Ahora vamos a crear un método para crear lo que es la base de datos, ¿vale? Y también ya creo todos los métodos para get, buscar, insertar, modificar y eliminar. El insert, por ejemplo, el buscar, no, perdón, el insertar lo hacemos con el insert, el modificar con el update y eliminar con el delete. Ya tenemos los métodos para ahora consumirlos desde las vistas. A continuación he creado una carpeta que se llama base con una clase ViewModelBase que va a heredar de InnotifyPropertyChange. Hacemos el método con onPropertyChange para que eso lo hacemos para que se actualicen todas las vistas, ¿vale? Dentro de Xamarin. Ahora he creado una carpeta que se llama ViewModels
y la clase razas ViewModel, que va a heredar de ViewModel base. Esta clase tendrá una colección de razas de perros para poder representarlo en cualquier pantalla. Al ser una colección, en Xamarin lo vamos a llamar, se llama como observable collection. Y creamos la propiedad extendida, como vemos aquí, de private y public, para que si realizamos algún cambio podamos verlos con onPropertyChain. En el constructor voy a cargar todas las razas de los perros y crearé la colección para poder visualizarlo, como aquí lo vemos. A continuación, en la carpeta ViewModels he agregado una clase que se llama RazaModel, ¿vale? Que donde se va a representar solo un único objeto, en este caso sería una única raza. Es decir, vamos a poner aquí los métodos de insertar, modificar y eliminar. Entonces creamos la clase RazaModel, que tendrá una propiedad de la clase raza, que será extendida, como he explicado antes, que está aquí, con el onPropertyChanger, que lo necesitamos para que se vaya actualizando. Y he creado también los comandos, o sea, los command, que es donde van los botones. Yo aquí he puesto el command de insertar, el command de modificar y el command de eliminar. Donde en cada command, por ejemplo, en el de eliminar, pues ya llamo al repo de eliminar raza, donde le paso el código. Y en cada uno, pues en modificar y aquí en el insertar. Llamando, claro, utilizando lo que es el repositorio. Ahora, vamos a crear una carpeta donde lo he llamado Views, ¿vale? Donde vamos a crear las vistas como un content page, donde se usará el XAML y lo he llamado insertar raza. ¿Vale? Entonces creamos el espacio de nombre, lo vamos a buscar como... El mío se llama Proyecto SQL Lite, lo busco, utilizo este que es el de ViewModels. Como es solo un objeto el insertar, pues hacemos a la hora de hacer el content page, llamamos al de raza model. Porque como he explicado antes, tenemos dos view models. El de razas view model, que es el de la observable colección, que es de la colección completa de razas de perros. Y el raza model, donde está el insertar, modificar y eliminar sobre un objeto, ¿vale? En insertar en este content page, pues he puesto ya el label y he hecho los respectivos binding de raza.código llamando a las propiedades de la clase. Y he creado un botón que se llama insertar con el método insertar raza, ¿vale? ¿Vale? Como veis aquí el insertar, el binding insertar raza, donde lo hemos creado en el view model de un objeto único de raza model. Y aquí lo estamos llamando al command de insertar raza. Ahora voy a hacer lo mismo tanto para eliminar y modificar. Vale, he agregado también las vistas de eliminar, modificar. En modificar no hace falta hacer lo que es lo que hemos hecho en insertar, lo de llamar al view model, porque ya estamos en modificar, ya estamos dentro de lo que es el mismo objeto. En eliminar tampoco hace falta, he hecho los respectivos binding para que lo muestre y tal. Y en razas view sí lo he hecho, porque lo que quiero mostrar aquí en razas view es la colección de todo lo que hemos agregado, de todo lo que hemos insertado. Entonces aquí sí lo hacemos, pero ya la diferencia es que aquí llamamos a razas view model, al que tiene la colección, el observable collection, con su respectivo binding de nombre, código y características. Ahora que tenemos las vistas creadas, haremos la llamada desde el main page con los respectivos botones. Aquí ya lo he puesto, donde he puesto una imagen, un botón con su XName de mostrar nuevo, luego el botón de borrar que le llama btn eliminar y el botón de modificar como btn modificar. Ahora nos vamos a ir al main page, pero al cesar al código para implementar los botones. Ahora que estoy en el main page, en el código de cesar, pues hacemos, llamamos a los nombres de los botones con el clicker y realizamos el método delegado
para hacer el respectivo código en cada botón. Siempre tiene que ser asíncrono, porque sabemos que en Xamarin todo es async, ¿vale? Está en botón modificar, en eliminar. Ahora nos vamos al SQL Light Client de Android que hemos creado antes y al de iOS e indicamos cómo vamos a recuperar la conexión. Aquí tenéis el código, que también lo podéis encontrar en internet. Este es el de Android y aquí tenéis el código de iOS. Ahora que ya lo tenemos todo montado, estoy ejecutando lo que es el emulador para ver el funcionamiento de la aplicación en Android, por ejemplo. Y bueno, es algo sencillo para que simplemente sea visual. Entonces voy a hacer una simulación, voy a crear, por ejemplo, una raza de perro. Le voy a poner el código, pues, el 1. Nombre de la raza, un border collie. Características, pues que son perros inteligentes, ¿no? Inteligente. Le vamos a insertar, vamos para atrás. Y ahora vamos a dar al botón mostrar. Y nos ha creado collie, código 1 e inteligente. Ahora, por ejemplo, aquí este es un entry. Ponemos el código número 1 y lo quiero modificar. Entonces le damos al botón modificar y en vez de collie, pues ponemos, por ejemplo, collie 2. E inteligente 2. Le damos a modificar, volvemos para atrás, le damos al botón de mostrar y nos ha modificado correctamente. Ahora, pues la raza número 1, el código 1, que en este caso sería el collie, que es este perro de aquí, pues le damos a borrar, entonces eliminar raza de perro, eliminar. Volvemos para atrás, mostramos y ya no está. ¿De acuerdo? De todas formas, como el vídeo en sí, explicar todo el código es muy largo, está subido en GitHub todo el código completo para que podáis ver los métodos, el command, todo, también lo del SQL Lite Client para Android, para iOS, ahí está todo, ¿vale? Para que vosotros lo probéis desde casa, copiando y pegando el código. También podéis ver el vídeo, que más abajo pondré un enlace. Bueno, pues muchas gracias. Soy Sandra Minvela, del Centro Tajamar. Hasta luego.